tal? ¿Cómo estás, Rocío? Pero ¿cómo pasamos la semana? Muy bien, la verdad que una muy linda semana. ¿Vos cómo has estado? Yo también, un poco aislada, sí, un bueno. poco guardadita, pero bueno, haciendo cosas en casa. Que siempre hay que, siempre encontramos cosas para hacer en nuestra casa. Sí, sí, estoy aprendiendo a tejer, che. ¡Qué lindo! Ya le hice una bufanda a mi nieta. Voy a aprender. Hola, mis amigas tejen así, te charlan, tejen y yo estoy ahí tratando, pero bueno, punto claro. Voy por el punto claro. Yo estoy leyendo más libros, ahora que los había dejado de lado y volví a retomar los libros. Está bueno, está bueno. Tipo vacaciones, viste que uno lee. Bueno, les cuento que estoy vestida por Aguada, divino este equipo, me encanta, una camisa de seda natural con unos... con unas mariposas, mariposas, exactamente mariposas. Pantalón corto, se usan cortos ahora. Cuestión de gustos, ¿vio? Sí, pero ahora se usan bastante cortos, con taco, queda lindo. No sé dónde nos los vamos a poner, pero aquí estamos, divino. Muchísimas gracias a Pomi de Aguada. Muchas gracias. ¿Y tú? Bueno, yo estoy con un look hoy un poco diferente y colorido, pero ponerle color a estos días que estamos pasando. Es de Carmen Stephens. Ahí está Jack. ¿Cómo estás, Jack? Que tenemos ahora a nuestra primera invitada, Nora. Y está Jack, bueno, para también hablar con nosotros. Bueno, mi look es de Carmen Stephen. Las sandalias también. Me lo armó Gastón Laice. Los pueden encontrar acá en calle Posadas o en su tienda digital. Tienen unos looks muy cancheros para ustedes. Bueno, y tenemos mucho hoy, ¿no? Hoy tenemos de todo, absolutamente de todo, las redes, usted, las señora. Las redes, sí, nuestro Instagram, nos pueden seguir. Nuestro Instagram, que aparte Mirta sube ahí todos los programas una vez que ya salen por el canal. Así que síganos en profe.cionales. Sí, porque hay que aclarar, sí. Ahora que sale 0:30 el programa, por ahí mucha gente se duerme un poco antes, pero lo pueden ver en YouTube. Sí, así en que YouTube eso está bueno. O en el Instagram, que lo cargamos. Perfecto. También, en el Facebook también. Bueno. El Facebook Profesionales Exitosos. O el personal de Evelyn Shea o el mío, Rocío Vivas, y ahí nos siguen. Y tenemos también nuestro momento de reflexión hoy. Exactamente, con Noelia, que sí. No sé de quién nos va a hablar hoy. Ah, ya le vamos a preguntar. Bueno, a sorpresa para hoy. Pero vamos yo estoy muy ansiosa de ir al living porque... Sí, tenemos unas notas divinas con gente muy, muy querida por nosotras. Nora Portela, Oscar Mulet, un gran maquillador, gran maquillador. Así que así es. Vamos a recibirlos. Muy bien, vamos para allá. Me da un enorme placer recibir a Nora Portela, una gran compañera, amiga del alma. Hemos trabajado muchísimo juntos, una belleza de mujer, una gran modelo, gran madre. Ella es también madre de Chloe Bello, esa modelo increíble con esas piernas kilométricas, pero hoy dedicada hace muchos años ya a full con los animales sobre todo, pero con muchos comedores, con hospitales, con gente carenciada. Tiene tanto para hablar. Tal es así que no la logramos verla. Ahora en pandemia no hablo, pero antes de la pandemia tampoco, porque estás tan ocupada. Bueno, un placer recibirte, Nora, realmente. No te veo desde que empezó la pandemia. No, sí, nos hablamos horror, a veces horror. Tampoco. Un horror. Bueno. ¿Cómo comenzó esto con los animales? ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, imagino que siempre habrás tenido un amor especial por ellos, pero ¿cuándo empezó todo tu trabajo? No, esto lo tengo marcado desde que nací, que amo los animales, que rescato y además que ayudo a la gente. Lo que pasa es que siempre lo hacía en silencio y bueno, dije, no me sirve hacer todo lo grosso que hago, necesito contagiar a la gente, necesito reeducar a la gente sobre todo, la gente... Acá hay un tema, ¿no? Que por ahí nos escucha un llamado a la solidaridad. Ella está pidiendo hace muchos años un predio, incluso Graciela Borges, que también es un amante de los animales y la ha ayudado mucho, tratando de que te den un premio, un predio, ¿no? Uh-huh. Un premio también, ¿sería? Pero un predio, bárbaro. ¿Viste? Es muy importante porque ella tiene en este momento 40 perros en su casa, en su casa, que los mantiene ella. Cada tanto recibe algunas donaciones, necesitas mucho más, obviamente. Se hace difícil, sí. Los perros que rescato son todos de las rutas o del maltrato del ser humano o son perros que los explotan en los criaderos. No soy partidaria, por supuesto, de los criaderos. Y bueno, como
todo eso es un combo que dormís poco. O sea, yo estoy dedicada full ahora. La idea mía era tener un predio, que el municipio quedó que me iba a dar un predio, y es una lucha de años y años, ya me venís escuchando vos y todas, pero no, fuimos, no, ¿tienes gente, alguien que te ayuda? Porque estás en tu casa con 40 perros, ¿cómo haces a la noche o de día para darles de comer, para no todo lo que necesitas? No vive, tiene dos hijas viviendo afuera, no las puede ir a visitar, es imposible, nadie se va a hacer cargo de 40 perros. Además, yo les digo, porque he ido a su casa, y en su casa no hay olor a perro, está todo impecable, porque además nos recibe con cosas que cocinó ella, nos prepara unos tés, nos preparaba en ese momento unos tés maravillosos, y vos decís, no puedo creer, y salís al jardín o en el garage donde tiene los más enfermitos, y ves perros sin patas, es tremendo lo que uno ve en tu el casa. Panorama el panorama es terrible. Y es mucho amor, mucha dedicación, porque tengo perros ciegos que tengo horarios que son 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, que hay que dar medicación, que no se pueden parar, que no pueden caminar. Y nada, estoy... La fidelidad, ¿no? Me imagino lo que te devuelven. Las ningún ser humano aprendes, te puede devolver lo que te dan ellos. El amor ellos. Que dan ellos. Cuando llegas, ahora cuando volvés, ¿qué pasa cuando volvés, por ejemplo, a tu ellos casa? Ellos es una fiesta siempre. Sí, o sea, a ellos no les importa qué le doy comer, si les doy de comer, no les importa nada. Ellos, es saber que están resguardados en mi casa, que nadie los va a maltratar. Okay. En épocas de cohetes es una locura. Eso es terrible. Ahí es terrible lo que sufría mi perra. Eso es terrible. Lo de los cohetes yo no lo tolero. La verdad es que la gente celebra de esa manera. Si bien se pide mucho, ¿viste? Los fuegos artificiales, los cohetes, etcétera. Pero igual bueno, todo no da caso. Pasa, yo lo que le voy a pedir a Marcelo, si me permitís, que no dejes de poner la data de Nora para que la gente pueda comunicarse a una cuenta de banco. Necesitas mucha ayuda, Nora. Te estamos fallando con el tema de la pandemia, las modelos. Te estamos fallando un poquito, pero me voy a hacer cargo nuevamente. No, más que nada, Evelyn, ¿sabes qué es? Que, bueno, como las dos cosas las hago y estoy involucrada hace 35 años sin parar, dije, ¿por qué no uno el tema de animales con el tema de la gente que ayudo? Y entonces empecé. ¿En este momento estás en dónde con la Mirá, gente? Mirá, yo, ¿qué pasó? Yo voy una vez por semana al hospital de San Isidro, donde están los chiquitos internados. Voy, el tema que cerró las fundaciones, por ejemplo, Fátima, que son chicos ciegos, sordomudos, con capacidades especiales, los chicos de la fundación Nosotros, que son chicos Down, en los hogares, por ejemplo, el hogar Marín de los Abuelos, la fundación donde están las misioneras de Calcuta, que son chicas con retrasos. Con son un montón todas las de Calcuta. Y además voy, viste, por ejemplo, me dicen acá hay un problema, voy y me meto. Y voy agarrando más, y cuando veo que ya no me necesitan, me voy a otra. Pero se necesita mucho, ¿viste? Se necesita... Alimentos. No, es decir, puede ser dinero o puede ser alimentos, en este caso para humanos o para animales, ¿no? Claro, porque yo lo que hago es, juntar, pido y me voy a las casas a buscarlo, lo cargo en mi auto, lo bajo a mi casa, lo selecciono. Lo bueno que lo hayas hecho público es que las redes hoy ayudan muchísimo. Entonces, más allá de que quizás vos querías mantener tu trabajo un poco al resguardo, la realidad es que está bueno mostrarlo, mostrar lo que haces, por eso, mostrar lo que haces para que la gente también te pueda ayudar. Bancarlo sola. Bueno, Nora, a todos les rogamos que ayuden a Nora en este trabajo que tiene la tiene inmersa las 24 horas del día y con sus perros siempre a cuestas. Todos hermosos. Bueno, te quiero, muchas amiga. Gracias, Nora. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido.
la hora de viajar, por supuesto, en profesionales exitosos, elegimos a los amigos de B&G Viajes. Te llevan, te traen con confianza, seguridad y, por supuesto, el confort que vos necesitas. Y atención, los protocolos anti-COVID. Mira. A la hora de viajar, elegilos a ellos. B&G Viajes, la mejor agencia. Seguridad, protocolo anti-COVID, confianza, confort a la hora de viajar. B&G Viajes. A través de las redes sociales, seguilos. @B&G Viajes. Momento de reflexiones, de pensar y de ejercitar la mente como la ejercitaba él. Aristóteles Onassis. Vamos a meternos de lleno con esta información y las frases de reflexión que tienen que ver con la vida de un multimillonario, ¿no? Emprendedor, empoderado. Vamos a hablar un poco también acerca de sus mujeres, ¿no? Pero principalmente de esas frases que han dejado, bueno, marcas en la historia y que hacen a cada uno de nosotros pensar. ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con aquello que proyectamos y soñamos con esas metas y estrategias como lo ha propuesto él en su vida? Y qué bien le fue. Vamos entonces a profundizar y enfatizar con estas frases que llaman poderosamente la atención. Una de ellas, por ejemplo, para lograr el éxito hay que mantener un aspecto bronceado. Viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano. Déjese ver en los restaurantes de moda, aunque solo se tome una copa. Y si pide prestado, pide mucho. Así es como lo decía él y como basaba él también su vida, ¿no? En esto de la fortuna, las metas y esos logros a los cuales él quería llegar. Otra de las cosas también que nos ha marcado mucho tiene que ver con las relaciones en su vida también. Las relaciones y vida de lujo y excesos también de Onassis eran reseñadas por la prensa, por el corazón internacional, lo que lo convirtió también en una persona realmente famosa. Su gusto, nada medido también por el tabaco, lo llevó a sufrir infecciones respiratorias. Vamos con otra frase, ¿les parece? Para tener éxito debes actuar en grande, pensar en grande y también hablar en grande. Nunca, pero nunca comiences un trabajo, una batalla o una relación si tienes miedo a perder posibilidad del éxito. Tal vez yo sea engañado muchas veces, pero no dejaré de creer que en algún lugar alguien merece mi confianza. No hay lógica en los negocios. Con lógica no estaría donde estoy hoy, para cerrar también el creyendo en esa fortaleza de sus negocios. Y de esta manera podemos decir que le fue muy, pero muy bien a lo largo de su vida y de sus proyectos. Nuestro invitado es Ernesto Martorell. Él ya nos visitó, es abogado, hace asesoría para empresas, pero en este caso vamos a hablar de la justicia en Argentina, justicia en tiempos de pandemia. ¿Y qué cree el argentino común? ¿No hay justicia en Argentina? ¿Cómo está hoy en día? Mirá, la Argentina, el argentino medio hoy descree totalmente de la justicia. Y te lo voy a tratar de explicar, con razones que aparecen en todos los diarios. En primer lugar, ¿cómo va a creer el hombre medio en la justicia si desde el poder público viven diciendo que la justicia es un horror, que los funcionarios no funcionan y que hay que echar a los jueces? Y además se está hablando de reformar la justicia. Pero vos fíjate qué curioso. Se habla de reformar la justicia, pero solo lo que llama el fuero federal. ¿Y qué es el fuero federal? Es el que juzga a los funcionarios corruptos. Claro. De todos los otros errores de la justicia nadie habla. En segundo lugar, la gente tampoco cree, porque ustedes lo habrán visto, en todos los diarios se habla del lawfare. ¿Qué es el lawfare? Sí. Es, según algunos, la utilización de la justicia para perseguir a los políticos que piensan distinto que vos. Ahora, fíjate, yo te doy un ejemplo. En Perú hay 3 expresidentes presos, Kuczynski, Fujimori y Ollantumala, y uno se suicidó, Alan García. En Panamá, el presidente Eduardo Martinelli, expresidente, está preso. En Guatemala, el general Pérez Molina está preso. Y el caso más emblemático es don Juan Carlos de Borbón, el rey emérito de España, que está en Arabia Saudita porque no puede volver, sí, de asilo. Por razones de corrupción. Nadie habla del lawfare. ¿Cuándo se habla del lawfare? Bueno, en casos como Correa de Ecuador, o como de Lula o Dilma Rousseff de Brasil. Es decir, si son de izquierda o populistas,
I love fur. Si son de centro o de derecha, están bien encerrados. Y el tercer motivo por el cual la gente descree de los motivos generales de la justicia es por lo que llama el garantismo. Ustedes habrán escuchado hablar que te dicen, bueno, el delincuente entra y es una puerta giratoria. Bueno, hay toda una corriente de penalistas que dice que el sistema liberal capitalista, como el nuestro, es injusto. Y como es injusto, excluye a la gente. Entonces, como el sistema es injusto, al excluido que delinque, vos no tenés autoridad moral para juzgar. Bueno, perdón. Lo que pasa es como es un horror. La verdad, uno es descreído de la justicia. Pero bueno, ¿cómo vienen las demandas? ¿Cómo se manejan las demandas? Sumale, estas eran razones de carácter general. Las de carácter particular son que la justicia no le está dando respuesta al hombre medio, porque no van. No van. Vos fíjate que en todos los países del mundo la justicia se considera una actividad esencial. Porque realmente, si yo tengo un vecino y lo matan, es esencial que persigan al que lo mató. Claro. Por supuesto. Bueno, con la historia del teletrabajo y del trabajo virtual y del trabajo a distancia, gente que tiene sueldos descomunales, jubilaciones de privilegio, un mes de vacaciones en enero, 15 días en julio, no están dando la respuesta que la gente cree. Entonces, yo te diría, resumiéndotelo muy cortito, mi padre siempre decía que para ser respetado hay que ser respetable. Es decir, hay que trabajar y hay que darle una solución al hombre de la calle, al hombre concreto. Y lo segundo, me gustó mucho una frase que vi en estos días en los diarios del expresidente Cardoso de Brasil, que nos decía, a todos los particulares, a todas las personas como nosotros, resistámonos, opongámonos a los desbordes del populismo, a los desbordes del autoritarismo, exijamos justicia, cada uno dentro de los... Bueno, el argentino, igual, yo creo que el argentino medio, en general, es una persona que suele, cuando hay algo que no le parece justo, últimamente yo creo que sale a la calle a pedir justicia. Sí. Sí. Que después funcione o no funcione, bueno, pero por lo menos hace el intento de salir a la calle a rebelarse un poquito. Sí. ¿No? Como decía el Evangelio, ojo con la furia del manso. Sí. Porque llega un momento que la gente se harta. Harta cuando no obtiene respuesta, cuando ve abusos, cuando aquí... Creo que estamos ya hartos. Usted me debe saber que más. Ya... ¿Qué pasó con todos esos presos que están en la calle? Que es un tema que le importa mucho a todos los argentinos. Hay una enorme cantidad de ellos que han recaído. Sí. Y hay muchos pedidos de juicio político a los jueces que lo soltaron. Esa es otra cosa. Y los fiscales que a veces actúan en defensa del chorro, bueno, por ejemplo, en este caso. Por ¿no? esta razón que yo te decía, Evelyn, hay toda una teoría que la difundió en la Argentina el doctor Zaffaroni desde la vicepresidencia de la Corte, que ve con buenos ojos al delincuente porque es un oprimido y fruto de una sociedad que lo oprime, y con malos ojos aquel que exige justicia. Nosotros tenemos un valor agregado que no tiene en otros países. La base sería recomponer un sistema de premios y castigos. Exacto. El que delinque tiene que ir preso. Y bueno, pero necesitamos más necesitamos muchos más abogados, jueces y fiscales como vos. No, bueno, les agradezco. No es fácil. Pero el costo que pago es alto. Es alto. Te haría muchas más preguntas, pero bueno, hay temas que para ahí los seguimos hablando después fuera de cámara. Bueno, gracias y espero no haberlos aburrido. No, para nada. Un placer. Muchas gracias. Nos vamos chochos. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que continuamos con nuestros talleres de imagen personal. Son estos workshops donde vemos toda la parte de colorimetría, proporciones, estilo, presencia, elegancia. En este momento es muy importante toda la belleza externa porque construye también la belleza interna. Y de ahí nos sentimos más paradas en nuestro eje y nos sentimos mucho mejor. Entonces, creo que es interesante tomar en cuenta todos los accesorios que nos tenemos que poner, que son los complementos fundamentales, como el make-up, que tiene que ver con la colorimetría, con la cromoterapia y esto de sentirnos bien. La belleza es por fuera y por dentro. Nos vemos en nuestros workshops.
Y a la hora de elegir un hotel emblemático en la ciudad de Buenos Aires, elegimos Ibis Style Buenos Aires, a metros del obelisco. Elegí un lugar con confort, un lugar diferente, pero principalmente temático. Mira lo que te cuento, escucha lo que te digo. Llegó Ibis Buenos Aires, 94 habitaciones, recepción y bar 24 horas, la mejor gastronomía, exquisiteces en un solo lugar, recepción y atención de primera línea, comodidad y confort. Avenida Corrientes, 628, teléfono 5279-0000. Ibis Buenos Aires. Bueno, estamos con el señor maquillador Oscar Mulé. Es un placer, igualmente, Oscar. Hace años que no nos vemos. Me impresiona. Estás hecho un pendejo. Te lo digo en serio. Estás muy bien. Me cuido un poco con las comidas. Tomo un poco de sol. No, pero estás muy bien. ¿Hace cuántos años que no nos vemos? No hace tanto. Creo que seis, más o menos. En una nota que me hiciste en un estudio que tenía en la calle Uruguay. Mira sí, vos. Sí, sí. Bueno, un placer. Bueno, cuando hablamos de maquillador, él es un pionero. ¿Hace cuántos años? Muchísimo. Imagínate, yo era chiquita. Casi 40. Y empezaba a trabajar. Exacto, y sí. Casi 40. Pero ya. Ahora te voy con las chicas más jóvenes también. Te vas actualizando constantemente. Lo que pasa es que nuestro trabajo es de ir actualizándose permanentemente. Obvio. Todo el tiempo tenés que ir. Recién cuando estábamos hablando con Nora Portela, que trabajamos muchísimo en los 90, que era una generación, después, bueno, estuvo previamente la de los 80, y después vinieron otras generaciones. Obvio. Y van a venir otras y otros estilos de maquillaje. ¿Cambian mucho los maquillajes? Permanentemente. Constantemente. Permanentemente. ¿Y de dónde bajas esas tendencias nuevas? Bueno, ahora no podemos viajar, ¿no? Pero generalmente lo ideal era viajar, ir a congresos y estar en contacto con otros colegas de distintas partes del mundo, que por suerte conozco muchos. ¿Cómo manejas tu escuela? Porque de bueno, alguna manera, claro, la presencial exacto, no se puede hacer. No se puede hacer. Estamos haciendo muchas cosas por Zoom y de otras maneras. Pero, y la verdad que extraño, antes de este tema hice creo como 30 y pico de viajes por todo el país, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, dando seminarios y me encantaban, masterclass. Claro. He dado máster en Jujuy y en Ushuaia. Y de pronto va gente de distintas localidades o pueblitos. Y eso es imposible hacerlo en estos hoy momentos. Imposible. Y eso lo extraño. Y es fantástico. El contacto porque con la gente. El contacto con la gente en esos seminarios, el tocarse es muy importante. Porque si pones una base para terminar de colocar bien una base, tenés que usar las manos, los dedos y estar en zonas muy cercanas, tipo nariz, labios, ojos. Yo me pongo la base con las manos. Antes usaba hace mucho las esponjitas, después pasé los pinceles y me di cuenta, a ver, cuando me maquillan me gusta así, que está bien con un pincel. Yo toda la vida con las manos y ahora con pincel. Claro. Y ahora con pincel. Claro. Ah, yo invertí, claro. Los primeros maquilladores. En nuestra época eran las manos. Las manos, después esponjas y después volvió la mano como tendencia en los 90. Es para... Yo decían las manos las uso calor para, de la mano, para pequeñas cosas. Y después cositas. Como que se dejó. Pero bueno, vos también enseñás a caracterizaciones, claro. Es decir, cosas muy grosas. Ahí ¿no? son, es, digamos, como otra carrera. También sos maquillador, pero efectista. Eso. Ahí ya para películas, de, has claro, trabajado para sí, películas muchísimo. Muchísimo. 50 y pico de películas. Wow, sí, wow, sí, muchísimas. Qué bárbaro. Y ahora estaba con un proyecto muy interesante que, bueno, por esta cuarentena se postergó y otra que hice el año pasado no se pudo estrenar. Pero bueno, hay que apostar. Lo que pasa a que es que bueno, el maquillador tiene un contacto muy directo. Muy entonces, directo, cuando muy yo... directo. Hoy cambió todo. Estoy hablando con colegas. Hoy para maquillar yo tengo que ir, obviamente, con guantes, barbijo, máscara, y tiene que haber un kit de maquillaje para sí, cada actriz, para cada actor, no puede haber más de dos actores. Bueno, eso sí, yo eso sé es que hay un kit moto, para cada una, actor, para los cada pinceles, uno. Exactamente. Los usás, los metes en alcohol, los dejás, tener distintos sets de pinceles. Exacto. Ah, pero lo que hay una inversión muy, muy grande en todo sí, esto. Sí, es decir, obviamente sí. se lo hizo. Mismo que si vamos a suponer que hacemos un comercial con ustedes dos como modelos. Cada una de ustedes tiene que tener una motorhome. Sí. Antes era una motorhome para todo el elenco. Exacto. Bueno, yo tuve unos desfiles ahora hace poco, porque la verdad que algunos se siguen haciendo sí. con menos gente, más en claro. la virtual, pero sí, la verdad que, pobre, yo veía que en ese momento estaba mal. Pero útil, vos mirá, era
Parece un extraterrestre. Rocío, sí, yo extraño los Rocío, desfiles. Nosotras no tenemos que maquillador, no tenemos peinadores, es decir, venimos de nuestra casa así. Igual están divinas, chicas, están bueno, divinas. Los años de que ustedes nos hayan ido maquillando, claro, yo he ido agarrando truquitos de todos cada uno para es ir que, a... Es que, bueno, claro, vamos a hablar de eso, para que sepan que maquillarse no es algo que no se pueda hacer. El tema es aprenderlo una vez, con una observar buena clase, claro, que vos puedas mira, tomar. Yo te cuento, ¿sabes que estoy haciendo mucho ahora? Clases de automaquillaje, y empresarias, bueno, eso, mujeres, amas exacto de casa, gente que viene del interior, eso, una mamá y tres hijas la otra vez que eran de Entre Ríos, y, o un empresario. No, así. Yo siempre digo que un buen regalo hacerle una amiga sí son sí regalarle entre tres la otra vez una clase una de auto, que se divierten sí además. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? ¿Qué has y hecho mira, en tu tiempo libre? Retomé la pintura. Yo empecé, antes de ser maquillador, empecé en Bellas Artes estudiando escenografía y pintura. Pinté durante toda mi vida, pero hubo etapas que no podía, no tenía tiempo, y en otros momentos sí, fui pintando. Y ahora retomé con todo. Cuando vi que estaba con tres proyectos muy grandes y muy lindos para hacer acá y en el exterior, cuando se cayeron al comienzo de, esta pandemia, de la cuarentena... Me tengo que reinventar. Empecé sí a pintar, pero ¿sabes sí qué? Para llenar espacio. Obvio. Porque me cansé de ver series, películas, obvio, y dije, bueno, hay que empezar a trabajar. Entonces agarré, empecé a pintar en óleo nuevamente, retomar... Y ahora estoy con un proyecto junto con Nicolás Camperanuto, un prestigioso fotógrafo de moda. Empezamos a elegir mujeres, distintos tipos de mujeres especiales, hacerle fotos. Esas fotos las vamos a plasmar en telas de pintura retrato blanco bueno y negro. Y sobre eso yo voy a hacer mi intervención. Mira de qué bien pintura, textura y sobre eso poner mucho color. Color, color, color. ¿Usas materiales, aparte de óleo, pegás, hace algunas... Óleo, uno acrílico, tintura. Y el otro día hice un trabajo que me encantó. No encontraba las pinturas, estaba lloviendo y lo tenía en un atelier fuera de casa. Agarré la bolija de maquillaje y empecé a pintar con maquillaje. Wow. Mezclándolo. Y me quedó fantástico, te digo. Carito lo tuyo. Claro, empecé, no son nada económico. Pero te digo, ponía una basecita cualquiera y una base de Dior para marcar. No, no, te digo. Sí, no, porque los maquillajes, los maquillajes. Quedó buenísimo y quedó qué buenísimo. Bárbaro. Muy divertido fue. Qué y bueno, y la idea es terminar esta cuarentena, que esperemos que termine pronto, y ya ir preparando todo para hacer una linda exposición. Me parece genial, ahí vamos a estar acompañándote. Presencialmente. Y por supuesto, vamos a hacer una por super supuesto fiesta. Gracias, muchas Oscar, gracias un placer enorme. Mía. La verdad, un placer haberte igualmente visto. Igualmente para mí, chicas, gracias por todo. Y un ejemplo de, bueno, de esto que ha pasado en la cuarentena, sí, de reinventarnos, buscar exacto diferentes no actividades. No quedarse quieto. Exacto. Porque un momento puede ser divertido ver una serie, una película. Yo estoy aprendiendo a tejer, che. Mucha gente. Hay algunas chicas amigas mías estaban haciendo crochet, puede ser que se llame. No, no, lo mío es... Dos a dos agujas. Ah, es buenísimo, es relajante. Sí. Mucha gente sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias también a todos ustedes que están ahí siempre. Nos vamos otra lado vez. Vamos, nos vamos. Sí. Chao, Rocío. Chau. Un placer, un beso enorme para todos ustedes. Y buena semana.